¡Atención! Más de 100.000 personas en la calle, 7.829 metros de bandera y una sola pasión. ¡Es una tarde especial! El 28 de septiembre es el Día Internacional del Hincha de River. La filial de nuestra ciudad prepara un evento que contará con la presencia de Beto Alonso y la proyección del documental Esos colores que llevas. El evento se realizará en el anfiteatro Héctor Santangelo y tendrá un fin solidario. Lo más importante de esta fiesta va a ser juntar 2.500 juguetes, ¿sí? Más los que nosotros ya tenemos juntados, podremos llegar a tener 3.000 juguetes, que lo vamos a donar a la Capilla San Francisco de Asís, que entre todos los chicos que van suman aproximadamente 400 niños, y el COMNAF, que tiene en distintas áreas 100 chicos también que concurren ahí. ¿Dónde se puede canjear los juguetes por las entradas para el evento? Exactamente, esa es la idea. Lo pueden canjear en Currey 08 y en Echagüe 795, ¿sí? Y a partir de mañana ya van a estar las entradas, cualquier persona que quiera hacerlo va y canjea su juguete por su entrada. Y si no, en la filial, que es Miller 2065 Planta Alta, que estamos todos los lunes de 5 a 10 de la noche y todos los días que haya partido de River, ¿no es cierto? Por su parte, Beto Alonso habló de las expectativas que se vive con el evento que tendrá lugar este mes en Paraná. En comunicación telefónica con nuestro canal destacó la presentación del documental y confirmó que se contará con su presencia. Voy a estar el 28, bueno, la película que ya todos hemos visto para todos los hinchas de River, es una película muy emocionante, que cuenta la historia de la bandera y la historia de un club con 112 años de historia, donde hablan los ídolos de los hinchas de River. Y va a ser un placer estar ahí. Es un evento que va a estar bueno. Y voy a estar haciendo, como dijiste vos, un acto solidario para toda la gente, a todos los hinchas de arriba. Beto Alonso, ¿y has estado en otras presentaciones de este documental recorriendo el país? Sí, estuvimos en la inauguración, en el Luna Park. Uh-huh. También un Luna Park a full. Realmente fue muy emocionante.